Arratsaldeon. Guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko bihotzez gaur arratsaldean ere hemen gurekin egoteagatik. Esker berezia eman nahi diet bai Sigor Egia eta Aitor González. Eskerrik asko a los dos por acompañarnos la jornada de hoy. Como decía, Sigor Egia, contamos con su presencia, que es alpinista y presidente de la Federación Vasca de Montaña, y Aitor González, que es director del documental que vamos a ver a continuación. Sigor es uno de los protagonistas del documental que vamos a visionar. Él, junto a otros tres alpinistas y aventureros vascos, Aurelio Sanz, Vicente Castro y Pablo Martín, partieron el 27 de junio de 2019 del puerto de Reykjavik, en Islandia, en la Lorana, un velero de apenas 11 metros. En la capital más al norte del planeta comenzaron una trepidante aventura que les llevará hasta la costa oeste de Groenlandia, sorteando borrascas, mala mar, icebergs, cuando por fin alcanzaron el paralelo 69 y llegaron a tierra firme, comenzó la segunda parte de su aventura. Ascender afiladas cumbres en aquellas heladas tierras, algunas de las cuales nunca anteriormente había sido escalada por alguna persona. Todo ello es lo que veremos ahora en el documental Expedición Groenlandia, de 40 minutos de duración, dirigida, como decía antes, por Aitor González Iturbe y producida por Aurelio Sanz y Sigor Egia. Sigor, mila amurrion jaio zen, baina lotura handia dauka Arrigorriagako herriarekin, muduko hainbat mendi lerrotako gailur ugaridra igo da, Pirineoak, Europako mendiak, Alpeak, Dolomitak, Karpatoak, Himalaia, Marokoko Atlasa, 9 aldiz baino gehiagotan, izan da hango medirik gaienetan, Tupkal mendian, eta barbidai alternatiboak ere egin ditu Indiara, Nepalera, Errusiara, Turkiara, Austriara, Alemaniara, Txekiar Errepublikara, Islandia, Groenlandia, Estatu Batuetara. Alpinismoan, eskaladan, mendiko eskian, barrankismoan, parapentean, bizikletan eta mendi ibilaldietan jarduten du. 1920-ko hamarkadako Arrigorriagako mendizale euskuldunari buruzko Juan Ramón González Sojo, legado de un alpinista dokumentalaren zuzendaria da, eta Expedición Groenlandia filmaren ekoizlea eta protagonista. Gaur egun, Euskal Mendizale Federazioaren presidentea da. Beraz, eskerrik asko Sigor, eskerrik asko Aitor, eta zeuena da, itza nahi duzuenean. Aurrera. Bueno, ba, eskerrik asko hemen egoteagatik. Dokumentala erderaz da, orduan erderaz hitz egingo dut, baina gero, dokumentala eta gero norbaitek galderarik egin nahi baditu, baina bueno, euskeraz erantzungo dugu ere. Si alguien ha venido a ver un documental de Groenlandia de la 2, se puede ir. Porque esto no iba a ser un documental, ni nosotros fuimos a Groenlandia a hacer un documental. Nosotros fuimos a Groenlandia a escalar. Y cuando volvimos, trajimos imágenes, como las que puede traer cualquiera de sus vacaciones, y como uno tiene un amigo que ha estudiado con él toda la vida y se dedica profesionalmente a esto, le dice, ¿me puedes ordenar estas imágenes? Porque tengo aquí 30 gigas de imágenes. Y entonces te dice, joder, ¿y si hacemos un documental? Le digo, bueno, pues tú sabrás, yo sé escalar, pero de esto no sé. Entonces, bueno, si hoy vais a ver esto es no gracias a nosotros que fuimos, sino gracias a Aitor, que ordenó ese material que trajimos, malo por cierto, y lo hizo visible. Esta expedición no es una expedición al uso, como quizás muchos estéis acostumbrados a ver en otros años, pues que ha venido Alex o que han venido otros alpinistas de caché, ¿no? Aquí pusimos 1.500 euros cada uno, más barato que irse casi casi a Benidorm, pues para comprar algo de gasoil, comida y pagar cuatro cosas que había que pagar en algunos puertos islandeses y el billete de avión. ¿Cómo sale esto? Yo, mi relación con el mar es nula. Me enteré hace poco que la marea subía y bajaba. Yo soy de tierra adentro. El sitio donde más agua he visto ha sido en el Nervión y en el Salto del Nervión cuando baja agua, ¿no? Y luego en el Pantano de Maroño. Entonces, esto nace o porque yo un día, en un bar, la mayoría de la gente en el bar habla del Atleti, sobre todo ahora.
Pues bueno, pues en aquel bar hablamos de monte. Y yo dije, ya me gustaría a mí alternar o combinar la navegación en el mar con la escalada. Pero cosa difícil, porque como no tienes relación con el mar. Y entonces uno de los que estaba en el bar se quedó con esa copla y al cabo de unos meses me dice, oye, pues ¿sabes que hay un chico que está buscando gente para hacer algún viaje a Groenlandia y tal? Y digo, ostras. Entonces me dio el nombre de ese chico, que es Vicente Castro, y contacté con él. Le dije, oye, ¿cuál es tu plan o cómo es esto y tal? Y me dijo, mira, yo tengo un barco, el Llorana, un barco del año 79. O sea, es como irse de aquí a Sevilla a la final del Atleti en un 600. Pues un barco del año 79. Lo tengo ahora mismo, está pasando el invierno el barco en Reykjavik, en Islandia, y tenía en julio un viaje contratado con unos investigadores de la Universidad de La Laguna para tomar muestras en Groenlandia y tal, pero bueno, ese viaje se ha ido al garete, entonces tengo el barco parado y a mí me gustaría salir, pues para yo también ver algo, investigar, ¿no? Para luego poder, pues quizás vender esos viajes a turistas, aventureros. Y le dije, vale, pues, ¿qué fechas y tal? Bueno, pues coincidimos un poco las fechas, era julio, empezar a final de junio hasta final de... Estuvimos un mes casi, desde final de junio hasta final de julio. Entonces empezamos a preparar un poco la historia, pero nos hacía falta dos personas más, porque ir dos solos, pues no salía rentable. Y pusimos un anuncio en vez de en el periódico, en las redes sociales, como hizo Shackleton, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Buscando aventureros y tal. Lo que pasa es que Shackleton decía que no se garantizaba la vuelta, ¿no? Nosotros esperábamos volver. Entonces, bueno, pues pusimos un anuncio en las redes sociales y se apuntó un chico de Málaga, que es de Granada, que es Pablo, que es guía de alta montaña en Granada, en Sierra Nevada. Se apuntó, bueno, ya éramos tres y dijimos, joder, con cuatro esto sale mejor que con tres. Y entonces, Vicente conocía a otro chico de Madrid, Aurelio Sanz, que había sido muy amigo suyo y habían escalado mucho juntos, pero hacía casi 15 años que no, bueno, pues que no se había visto con él y tal. Entonces, Vicente contactó con Aurelio y Aurelio se ahí sí ya está, hay tres. Y Aurelio se apuntó a la historia. Entonces, mucha gente me dice, joder, ¿te vas con desconocidos a Groenlandia? Pues sí, muchas veces es mejor irte con desconocidos que con conocidos. Sí, es verdad que alguien que se apunta a una aventura de estas, pues no es un viajero normal, ¿no? Y sí es verdad que nosotros antes de, cuando ya nos juntamos los cuatro, cada uno pidió información de los otros tres, ¿no? Al final, en el mundo del alpinismo, nos conocemos todos, aunque parezca que no, ¿eh? Nos conocemos todos. Entonces, bueno, con referencias de uno, del otro y tal, al final, bueno, pues hicimos un equipo majo. Con ellos son muy buenos escaladores. El más flojo de los tres era yo, sin duda. Aurelio ha hecho, pues no sé si tiene dos o tres 8000s. Vicente, bueno, navegando y escalando es una máquina. Y luego Pablo se dedica a ello profesionalmente, es guía de alta montaña en Sierra Nevada. Entonces, bueno, pues empezamos a trazar la aventura, empezamos a tener reuniones por videoconferencia y quedamos un día en Reykjavik. El barco estaba allí, Vicente estuvo ahí una semana antes. Pablo fue dos días antes que nosotros y luego Aurelio y yo coincidimos en el aeropuerto de Reykjavik. No nos habíamos conocido físicamente, o sea, no solo nos conocíamos de hablar por teléfono y de videoconferencias, pero no habíamos estado juntos. Entonces, bueno, pues esos tres días preparamos el barco y nuestra idea era salir de Reykjavik, cruzar el estrecho de Dinamarca y llegar a la costa este de Groenlandia. Groenlandia, deciros, pues bueno, que es la isla, sin contar Australia, es la isla más grande del mundo, pero que solo viven 60.000 personas. Y casi todas viven en la costa oeste, que es la que da a Canadá. La costa este, que es la que fuimos nosotros, es una costa despoblada. Hay 15 ciudades y 50 pueblos, no hay más en todo Groenlandia. Pertenece a Dinamarca,
pero sí que tienen un gobierno muy, muy autónomo y tiene su parlamento con 31 diputados y de unos años aquí, bueno, pues hay un sentimiento ahí muy nacionalista, ¿no? Tienen un montón de competencias, pero hay competencias que las tiene todavía Dinamarca, porque esto es lo que hace Dinamarca, es soltarles pasta. ¿Qué pasa? Que le suelta pasta y ahí nadie trabaja. Entonces, ¿qué pasa cuando nadie trabaja? Pues que bebes. Y hay un índice de alcoholismo de la otra. Y suicidios, pues creo que es el país o del mundo que más suicidios hay. Ese es el problema. Pero bueno, nosotros no vimos a ningún groenlandés. Bueno, ni a ningún groenlandés, ni a nadie. No vimos a nadie. Desde que salimos de Islandia, el último que vimos fue una patrullera del ejército islandés que nos hizo así, como diciendo, ¿dónde vais? Y ya no vimos a nadie hasta el de 28 días que volvimos a Islandia. Pero a nadie es a nadie, ni un papel, ni un Kleenex, ni una lata de Coca-Cola, ni nada, de nada, de nada. Solo vimos ballenas y focas. Cuando nuestra intención era preparar el barco 2 días en Reykjavik, llenarlo de comida y salir, cruzar el estrecho de Dinamarca desde Reykjavik, hacer una diagonal e ir más o menos al paralelo 69. Nosotros queríamos ir ahí porque son zonas todavía muy inexploradas, porque como hasta hace poco había banquisa y todo eso era hielo, no se podía acceder con un barco hasta allí. ¿Qué pasa? Pues que por el calentamiento global, todo eso, la banquisa se está derritiendo y ya puedes subir con un barco normal, pues puedes subir mucho más al norte. Al subir muy al norte, ahora todos miramos el Google Maps, hacemos zoom y se ven las cosas y tal, pero hay cosas que no se ven en el Google Maps, porque al final el Google Maps es una foto de satélite, ¿no?, que te da unas referencias que está muy bien. Entonces, nos fuimos guiando por un libro del año 90 de Kurt Dibenger, un alpinista británico que, bueno, pues estuvo por ahí y tal, y fuimos guiándonos un poco con ese libro y con cartas náuticas viejas que habíamos comprado en el mercado de segunda mano. Entonces, bueno, nuestra idea era salir de Reykjavik, hacer esa diagonal y llegar ahí. ¿Qué nos pasa? Pues lo que nos pasa a los montañeros muchas veces, que el tiempo no te permite salir. Nos empezamos a agobiar porque el tiempo es malo, porque el tiempo es malo, porque el tiempo es malo, y decidimos acortar esa distancia subiendo por la costa oeste de Islandia, ir subiendo hacia el norte de Islandia para que el tramo entre Islandia y Groenlandia acortarlo. Bueno, pues perdemos días o ganamos días, depende, ¿no? Subiendo por la costa oeste y así estrechamos un poquitín más esa distancia a Groenlandia. Porque al lado de la costa, pues siempre vas más protegido. Había mucho viento, sobre todo, terrible, y fuimos subiendo pues 3-4 días por toda la costa oeste de Islandia hasta un puerto que ya dijimos, oye, que se nos van los días, que esto no tal, hay que salir. Miramos los partes meteorológicos y dijimos, joder, si salimos mañana a la mañana vamos a tener 2 horas de mal tiempo, pero joder, 2 horas aguantamos, ¿no? Sobre todo yo, que era vasco, esto es pues igual un poco menos, pero yo dije, yo 2 horas malas aguantamos en el barco. En vez de 2 fueron 20 horas y las pasamos más putas que Caín. De hecho, el granadino no era religioso, decía que eso del el rocío y tal, y luego rezaba bastante bien. Rezó, yo lo acompañé también, ¿eh? Dije, yo por si acaso también voy a, porque, ostras, pasamos miedo. Tener en cuenta una cosa. Uno, que es Vicente, el dueño del barco, tiene una experiencia en el mar, vamos, terrible. Los otros 3, 0 patatero. Aurelio, el de Madrid, pues el Manzanares había visto alguna vez. Yo, poco más. Y el de Granada, bueno, su hermano, tenía la referencia de que su hermano una vez hizo vela. Pues así fuimos. Entonces, a obedecer. Teníamos broncas porque decíamos izquierda-derecha, no babor y estribor. Teníamos broncas porque llamábamos cuerdas a los cabos y, bueno, cosas de esas. Pero, bueno, cosas normales. Entonces, cuando vine y Aitor empezó a hacer la película, me dice, joder. Me dice, el listillo de él. Joder, las imágenes de cuando tenéis olas de 6 metros pegando al casco y los vientos de fuerza 7 y tal,
¿Esas dónde están? Le digo, hostia, tío. Joder, bastante teníamos con estar allí, pues por una línea de vida en el barco, engancharte con el arnés, bastante teníamos con sobrevivir, ¿no? Como para sacar la cámara. Si saco la cámara en ese momento, me tiran los otros tres a mí por la borda. O sea, así de claro. Entonces, claro, pues no hay imágenes de esto. Y luego las superproductoras tampoco tienen imágenes esas, pero como tienen mucho dinero, te las hacen. No sabes, te las hacen las olas. Pero nosotros, como no teníamos ni dinero ni teníamos pensado hacer esto, pues bueno, pues así fue. Entonces, lo que vais a ver, insisto, no es un documental de la 2. Alguien que está en esta sala me regaló una GoPro. Yo tenía una vieja, me regaló una GoPro justo antes de ir a Groenlandia y entonces la llevé. Y con la GoPro y unas fotos, unas cámaras de fotos normales como las que tenemos cada uno, ya ni refles, o sea, compactas de estas para llevar al monte y que no pesen, pues hicimos todo eso. Entonces, yo creo que el mérito no es nuestro de esta película, nosotros fuimos y íbamos a ir, pero el mérito es de Aitor, ¿no? Pues que con ese mal material, pues la hizo. Y la vemos, o la veis, y luego podéis preguntar lo que queráis. No creo que se me olvide nada más. Ahora que diga Aitor un poco, pues, ¿cuál fue la experiencia visto desde el otro lado, ¿no? Opa, arratsaldeon. Bueno, Sigor se quita mucho mérito, que me parece bien, es muy humilde. Sinceramente me dijo, me entregó el material que me acuerdo que eran un porrón de gigas, no sé si eran 300 gigas o alguna cosa así. Me dijo, echa un ojo a ver si se puede hacer algo. Y bueno, he hecho ya dos documentales con él, uno que era de otro tipo, también de montaña, y he de decir que como cámara es muy bueno. Sabe captar el momento y la esencia de la vivencia. Vamos, yo no te había visto. Y nada, sin hacer spoilers ni nada, contaros que al final, se lo he olvidado así decir, me dijo, yo lo único que siento es que no hay vídeos de la escalada. Y dije, joder, pues voy a hacer un vídeo del barco y la escalada y no hay vídeos, bueno, vamos a ver qué hacemos con las fotos. Al final se solventó y por último que contar que yo al final cuando le dije que sí, que sí, que está muy bien, que lo vamos a hacer y tal, solamente había visto una pequeña parte del principio. Yo me tiré también a la piscina, visto lo poco que había visto, y yo fui viajando también con ellos a mi manera, desde mi sillón, desde mi ordenador, y viajando de una forma diferente. El mérito lo tienen ellos, que vivieron una experiencia que veréis que es muy chula, muy chula, muy graciosa, os vais a reír bastante, también os digo. Y poco a poco fui viajando, quiero decir, porque yo no sabía lo que me iba a encontrar en el siguiente vídeo. Y eso es muy chulo. Es muy arriesgado, es súper arriesgado, tirarte a la piscina, que siempre sí, que hacemos esto y tal. Pero es que cada vez que metía un vídeo o miraba a ver qué es lo siguiente, decía, yo mismo alucinaba. Entonces luego, pues inventando un poco y poniéndole una cosita de aquí y una otra cosita de allá, es lo que veréis. Mila esker de Torche Gatik, espero que os guste, espero que os riáis, que os vais a reír, os lo garantizo. Y nada, luego hablamos. Es que el casco. En estos días en los que la aventura va unida al marketing, es casi una utopía pensar en aquella frase que dijo Mallory cuando le preguntaron. Los sueños unen a las personas. En nuestro caso, un sueño unió a cuatro. Tres marineros de agua dulce y un auténtico lobo de mar con sus tres aros en la oreja y una paciencia infinita. Reykjavik, Islandia, puerto de embarque. Un día 28 de junio a cualquier hora del día. Porque aquí, a estas alturas del año, no existe la noche.
queja tal. Tienes que ponerle ahí encima de la tarde. Estoy cagado de miedo. No sé si salimos de esta. Bueno, pues esto ha sido, esta ha sido la peli. Es algo sencillo, hecha con amor por parte de Aitor y sin ninguna intención de haber hecho esto. O sea, no, ya he dicho antes que no fuimos a esto. Podéis hacer preguntas que queráis. Si tenéis alguna intriga, me han preguntado desde hasta si nos duchábamos, hasta qué más. Esa botella que habéis visto al final fue una sorpresa, porque el barco debajo lleva, bueno, en el suelo levantábamos unas trampillas y ahí teníamos un espacio que metíamos comida. Entonces, con lo frío del agua, metimos la comida congelada en Islandia y seguía congelada en Groenlandia, ¿no? Entonces, ya un mes allí, pues vas... Cada vez vas cogiendo las cosas de más al fondo, y al final no sé quién dijo, pero si hay una botella aquí de esto, de Ginebra. Joder, no habrá tónica, espera, tal. Y había una tónica de unos suizos que llevó Vicente, que tenía, eso como eso no caduca. Y luego tomarse un gin tonic con hielo del glaciar de hace 10.000 millones de años, joder, ostras, eso es la ostra. Preguntar algo. ¿Alguna curiosidad? ¿Qué ha supuesto para esta expedición, qué ha supuesto para los cuatro componentes? Me refiero en el aspecto profesional y en el aspecto humano. Un poco que nos hagas una valoración sencilla. Me alegro que me preguntes eso. Eso dicen los... ¿no? Pues mira, en lo profesional, ¿no? Me refiero a nivel alpinístico, joder, estar en un sitio, yo es el sitio de los que he estado que he sentido que era algo remoto, porque tú vas a los Andes, vas al Himalaya, y al final todos los sitios que vamos al Himalaya, yo les llamo, son rutas de la Coca-Cola, ¿no? Está todo, Nepal sobre todo, está todo muy, al final no dejamos de ser en Himalaya turistas, que nos gusta, que en vez de llevar pues un sombrerito de paja y una cámara de fotos aquí colgada, pues llevamos unas botas de montes, una mochila con un piolet. Pero al final no dejamos de ser turistas. Cuando vamos a los Alpes lo mismo, cuando vamos a los Andes lo mismo, ¿no? Ahí realmente te sientes expedicionario. No hay nadie, no hay nada. Nosotros ahí la aldea más cercana la teníamos a 300 kilómetros. No hay carreteras. No hay ninguna carretera en Groenlandia. Entonces, joder, te sientes de verdad que estás en un sitio remoto, que si tienes un apendicitis le tienes que operar a tu amigo sin ser médico, porque si no se va a morir. Todo eso nunca lo llevas calculado, pero llevas algo por si acaso, ¿no? Aquí Kepa Lizarraga, que muchos conoceréis, él nos hizo un botiquín que él sabía lo que llevaba. O sea, quiero decir, él sabía lo que había en ese botiquín. Para en caso de una emergencia, nosotros con el teléfono satélite llamarle a Kepa y Kepa desde aquí, pues irnos dando las instrucciones. Porque no te queda otra, ninguno somos médicos. Pero si al final dices, o se muere, o le opero, aunque sea mal, ¿no? Pues le operas. Hay gente que se ha cosido la cabeza pues en zonas muy remotas, ¿no? Al final sí que todos teníamos... algo o algunos cursos de primeros auxilios en zonas remotas, nos han enseñado a coser manos de cerdo, ¿no? pero luego la realidad es totalmente diferente a cuando estás pues en un curso de estos, ¿no? Volvimos amigos, que eso es la ostra, estar un mes en 4 metros cuadrados, 3 chicos, las 24 horas del día juntos. Uf, eso hay que saber estar ahí, ¿no? Esto no era un viaje en un velero a Ibiza o a dar, no sé, la vuelta a las Baleares, que echas el ancla y dices, bueno, chicos, yo
me voy con la embarcación, me voy a la costa y me voy al chiringuito ese y me voy a ir una hora a dar un paseo por ahí. Ahí no puedes salir, ni tirarte al agua. O sea, ni te tiras al agua, ni sales, ni puedes andar solo. Teníamos que ir juntos, nos veis con una escopeta. No es capricho, la escopeta hay que llevarla, porque si ves un oso polar, bueno, más que nada, si el oso polar te ve a ti, te va a comer, porque eres un pinchito, eres como una foca. Entonces, para los osos las focas son el menú del día y tú eres pues como comer a la carta, ¿no? Entonces va a ir a por ti. Yo decía, bueno, que la escopeta qué, para cuando venga el oso pegar dos tiros al aire. Y me decían, sí, hostias, mejor que le des en la cabeza y bien, porque te viene a comer. Las focas, vimos un montón de focas, que había alguna foto y ¿qué pasa? Que cuando haces la película luego salen las fotos, ¿no? Y dices, cabrón, la leche. Pues hay la típica foca en el iceberg puesta, muchas ballenas, eso sí que vimos. Osos, afortunadamente no vimos ninguno. Y la gente dice, joder, ¿por qué afortunadamente ver un oso polar? Porque si lo ves, pues probablemente le tengas que tirar a disparar, ¿no? Está justificado, luego hay que dar parte, tal, bueno, es un rollo, como en Noruega también, y en Finlandia. Volvimos amigos, que joder, que eso es la pera. De hecho, Vicente, ahora en el Mendifilm, en diciembre, hubo un barco que estuvo en el Ichas Museo, en el Pantalán, amarrado ahí, y fue Vicente que vino al Mendifilm. Bueno, pues le patrocina Ternua y por una historia y tal, bueno, pues estuvo aquí. El Llorana ya no lo tiene, lo vendió, y ahora él está con otro barco de un millonario suizo, llevando ese barco, ¿no? Es un barco más grande, más moderno. Este era un barco del año 79, de 11 metros, y muy viejo, pero muy funcional, porque no pasamos ni calor ni pasamos hambre. Teníamos cocina, teníamos horno. Cuando se nos acabó el pan de Bimbo, pues nos hacíamos el pan en el horno. Llevábamos, ahí habéis visto en las comidas, llevábamos mucho cordero, porque en Islandia hay mucho cordero, y ballena, pero estábamos los cuatro en contra de la caza de ballenas y de las focas, y entonces no compramos ni carne de ballena ni carne de foca. Por ese hecho, ¿no? Para decir, oye, joder, estamos en contra de esto, vamos a comprar carne de ballena. Entonces llevamos cordero, llevamos queso Idiazábal, de Amur, de Ayala, llevamos morcillas de Ayala, el de Granada trajo no sé qué de allí, pues llevamos de todo. Comíamos lentejas, patatas a la riojana, tortilla patata, comíamos súper bien. Me habías hecho otra pregunta, pero se me ha ido la olla. Que si volvimos amigos, ¿no? Sí, eso. Sí, sí. Y la otra te he respondido a las dos, ¿no? Pues eso, volvimos amigos, tenemos relación. Lo que pasa que, bueno, pues cada uno está en un sitio, ¿no? Y haciendo sus cosas, pero sí, sí tenemos relación y por lo menos una vez al año o dos veces al año, pues nos vemos. ¿Estuvo? Ah, sí, vino al estreno, sí. Bueno, lo primero de todo, Sorionak al equipo, la verdad es que muy guay. Y lo que yo quería preguntar era a ver si las salidas que hacíais de, pues a eso, a las cimas, si era de día, eran solo de un día o, yo qué sé, bivaqueabais, porque no sale nada. Y luego, por otra parte, entiendo que la meteorología os la mandaban por radio todos los días o ibais un poco a, pues bueno, a ciegas. Y bueno. Sorionak. Es que ricasco. Pues nosotros hicimos básicamente dos montes. Uno tiene nombre y creemos que ha podido, puede ser que haya subido alguien, no lo sabemos, pero el otro efectivamente no tenía nombre y no había ningún vestigio de que hubiera subido nadie, ¿no? Que es el segundo que hacemos, que es más grande. Por eso le pusimos el nombre de Llorana por el barco, y eso se ve. Bueno, se encargó Vicente, hay una universidad inglesa que registra nombres de picos y tal. Bueno, al final no deja de ser una anecdotilla, ¿no? Pero cuando llegas a Groenlandia, bueno, ahí tienes montes a elegir. O sea, es como ir al Rich y ir a desayunar, ¿no? No sabes ni lo que coger. Dices, uff, tantas cosas para comer. Bueno, pues ahí tienes todo y dices, ¿es todo para mí? O sea, todo para mí. Y tienes desde cosas fáciles hasta cosas, hasta paredes de escalada de flipar. Entonces, ¿cuál es la pega? Que pierdes mucho, mucho, mucho tiempo en mirar, en ver, porque no tienes, no, ni está en internet, ni tienes una guía, ni tienes nada. O sea, es por eso decía que es esa sensación de remoto, es la ostra, no hay nada, no tienes nada. Entonces, prismáticos, ver, ¿no? En qué fiordo, te metes en el fiordo y luego el fiordo tiene mogollón como de
Sí, de caminos, ¿no? Para aquí, para allá. Luego vas a intentar pasar por un lado y hay un iceberg como una casa que no lo puedes pasar. Vuelta para allá. Entonces pierdes mucho tiempo en planificar, ¿no? La escalada. Una vez que lo tienes más o menos claro, tampoco sabes si vas a subir. Dices, bueno, yo arreo, tiro. Nuestra teoría era no meter un speed ni meter nada ahí. O sea, dejar, se oye por ahí, ¿no? Que queríamos dejar todo, no queríamos meter, para los que no entendáis, es una clavija, para que me entendáis, ¿no? Un dispositivo que metes en la roca y lo atornillas, hay un taco, ¿no? Que se expande. Entonces, nosotros no queríamos eso. Entonces, la propuesta de los cuatro fue, si llegamos a un punto en el que no podemos subir porque tengamos que usar métodos artificiales, nos bajamos. O sea, eso lo teníamos claro. Entonces, intentamos elegir zonas quinto, cuarto, tercero, quinto, pasos de quinto o más, pero puede ser que hubo algún paso de sexto, pero muy esporádico. Claro, dices, va, joder, quinto más, ¿no? Para la gente que escale, dice, va, si eso he hecho yo en Acharte. Sí, pero un quinto más ahí donde no hay nada de lo que te puedas agarrar, nada fiable, en un sitio que no conoces, que no sabes, porque tú te metes en 6 metros de pared para arriba, que ves que hay una fisura y vas por ahí, pero tampoco sabes lo que hay arriba. Entonces es una aventura, es un aventurón, ¿no? Es un aventurón. Los montes, el segundo tardamos unas 15 horas más o menos, subir y bajar. ¿Qué es lo bueno que tiene? Joder, que no se hace de noche, con lo cual no hay que madrugar, no hay prisa porque se haga. Cuando vamos a los Alpes, joder, estamos, venga, a las 3 de la mañana, venga, para arriba, tal, para... Aquí hay un día que salimos a la 1. Claro, al principio nos pasaba que mirábamos la hora, joder, si son la 1 de la mañana, hostia, si no hemos cenado. Oye, esto hay que ponerse alarmas porque si no esto va a ser un desfase, claro. Entonces, como es todo el rato de día y tú dices, joder, qué bonito el atardecer, pero está el atardecer todo el rato, el atardecer, y son las 2 de la mañana y está atardeciendo, y a las 3 está atardeciendo, ¿no? Es muy romántico para ir con una chica porque como ir ahí al Golfo Norte, ¿sabes? Que se mete el sol, pues aquí no se mete, aquí puedes estar horas. Entonces, el monte este segundo, yo creo que fueron unas 15 horas más o menos las que tardaron. Entonces nosotros no bivaqueábamos. Y luego, ¿qué pasa? Que nosotros elegimos todos los montes que estaban al lado del barco, lógicamente. Entonces cogíamos, dejábamos el barco anclado, cogíamos la fobia que está pequeñita que teníamos, nos arrimábamos. Y las aproximaciones eran muy cortas. En el segundo, pues una aproximación de quizás 2 horas o así. Pero luego, buscar la vía, pues nos costaba más tiempo, ¿no? Luego, era curioso porque íbamos 2 cordadas. Aurelio y Vicente, que escalan muy, muy bien y tienen mucha experiencia, pues ellos no subimos los 4 por el mismo lado, ¿eh? Pues mira, yo tiro por aquí, pues variamos un poco, más o menos íbamos juntos, pero bueno, quizás en algún sitio igual variamos un poco la escalada. Pero esos son paredes o montes que tú empiezas a 0 y el primero eran 1000 metros y el segundo 1200, o sea, al final subes en muy poco espacio, pues 1200 metros, o sea, es muy, muy vertical. Pero ya te digo que aproximaciones pocas y ninguna referencia, esa es la faena. Menos mal que el segundo monte, joder, yo lo fui grabando, que se ve el tracay, porque luego al bajar, eso, y Aurelio, que es perro viejo y dejó algunas marquitas, algunos hitos, porque luego al bajar del segundo monte, joder, hubo momentos que las pasamos un poco canutillas, porque se echó la niebla, hostias, y las pasamos, y pues no sé, llegamos al barco a las tantas de la... No se hace de noche, o sea que eso está guay. Pero en la subida no hay, ya veis que no hay hielo, o sea, esto era julio, la pared está limpia, o sea, teníamos más miedo de que se nos rompiera la piedra, ¿no? la pared, que el hielo está abajo, y luego veis que hay glaciares y tal, y todos los icebergs que veis son de que los glaciares se van rompiendo y esos icebergs caen al agua. Hay una imagen, que no sé si se aprecia mucho, que hay como unas ondas cuando... Parece que sale una onda y tal y cual. Eso es que el agua está más caliente que el hielo, pues si no estaría congelada. Entonces, el iceberg, por debajo del iceberg, el agua va derritiendo el hielo y hay un momento que el peso del iceberg de arriba vence al peso de abajo, entonces se da vuelta el iceberg. Es súper peligroso. La chorrada que hago yo ahí, que salto, bueno, que se ve solo esa imagen, porque le dije a Aitor, no me pongas en pelotas, que esto igual lo ve en la Fundación Sabino Arana. Y, hostias. Entonces, claro...
Entonces, hay una imagen que estoy en un iceberg. A ver, esa imagen, joder, la hicimos, me puse los rampones, nos arrimamos al iceberg, miramos más o menos el iceberg que creíamos que estaba bien, porque puede ser que pises en el iceberg, joder, que te dé vuelta y ahí si te caes al agua o te sacan rápido o hipotermia rápida. Entonces, uno está grabando, otro está con una cuerda por si acaso, el otro también, o sea, detrás ahí vas parafernalia. Luego sí que hicieron la gracia de me dejan el iceberg y se van un poco, ¿no? Y digo yo, cuando ya vieron que esto, ¿no? Al de muy poco de esta expedición, ruló por internet un vídeo que igual visteis, de, no sé si es en Groenlandia también, o no sé dónde es, de unos chicos también, que uno de ellos hace eso, va del barco, se engancha con los pies y se da vuelta el iceberg. Y bueno, si te sacan rápido, pues bien, pero es un problema, es un problema. Pero no, miedo, si tienes miedo en estos sitios, mal. Es mejor no tenerlo, ni pensarlo. Yo tenía preparada una pregunta, pero me la han contestado. Me la has contestado. Tú ya te la sabes ya, que juegas claro, con ventaja. Ya. Efectivamente, ya has demostrado que no ibais en competición, no queríais competir en ningún caso. Pero hay un hecho histórico que parece que es cierto, que esos dos montañas que hicisteis no habían sido hollado nunca. Una, no, la otra, una, la otra tenemos dudas y como tenemos dudas, pues no, pues ahí la dejamos. Contestada la pregunta. Ahí, uno me preguntó en una charla, joder, pues en la segunda se ve un hito de piedras. Aurelio y Vicente subieron bastante más rápido que nosotros. Nosotros igual tardamos pues media hora más en llegar a la cima. Y mientras estaban en la cima, pues hicieron ese montoncito. Es que me lo ha preguntado la gente, ¿eh? Oye, pero ahí se ve un... Pero la gente ve mucho. Sí. Lo primero, felicitaros, Orionak. Y creo que tenemos los vascos una relación un poco especial con Islandia. Saliste de Islandia, te identificaste, dijiste que eras vasco en Islandia. ¿O? Joder, pues ahí me pasé una gorda. Porque, claro, esto es una expedición internacional. Dos tíos de Madrid, uno de Granada y un vasco. Y cuando llegamos a Islandia, pues efectivamente hablamos de que en el 2004, creo que se derogó esa ley, en Islandia se podían matar vascos. Y estos pues la chuflan, oye, Sigor, ¿tú qué? Porque yo decía, no, yo soy español, o sea, pero en el pasaporte, no, yo soy vasco, el pasaporte, tal, no sé qué, con toda la chufla, tal. Y me acuerdo que cuando salimos en Islandia, en uno de los puertos, ya veis los puertos islandeses que no son como los puertos de aquí, no hay ni una embarcación de recreo, o sea, son puertos industriales, de pesca, en los que no hay una, no hay una embarcación. Claro, entonces nos veían los pescadores y la gente ahí llegar con el barco y decían, pues ¿a dónde vais? No, que nos vamos a Groenlandia. ¿Estáis chalados o qué? ¿A qué? O sea, ahí solo se conciben los puertos pesca y puertos industriales. O sea, barcos de pesca y pabellones para el pescado. Y me acuerdo que uno de los días que salimos en, no sé en cuál de los puertos, fuimos al pueblo y tal, les dije yo a estos, creo que es la única vez que, bueno, dos veces he dicho que soy español. Esa fue una, les dije, oye, yo si alguien pregunta soy español, ¿eh? Por si acaso no voy a ser que no se hayan leído la legislación y alguno se piense que todavía pueden matar vascos. Digo, hostias, a ver si llegamos. Esa y luego otra fue en Argelia también, que en una frontera tuve un problema y tuve que decir que tuve que sacar el pasaporte español. Pero bueno, no vine, no me pasó nada, vamos. Pero sí, alguna armarían los vascos allí para que se puedan, pues, que se pudiera, y hasta hace bien poco, joder, 2004 es ahí al lado. Sí, se podían matar vascos y vascas. Bueno, en primer lugar, ya os han felicitado, pero de verdad felicitar a Aitor el montaje que ha hecho con el trabajo que, vamos, con lo que le habéis tan mal, dado. Quieres decir, ¿no? No, yo no digo mal. Con lo que él ha tenido está muy bien. La verdad es que ha sido muy, vamos, es muy bonito, muy bien. Y la pregunta un poco era, que aquí algunos lo piensan, ¿eh? Con el frío, ¿qué tal lo habéis llevado con el frío? Para escalar se veía bastante buen tiempo, pero bueno, ¿cómo habéis llevado el frío durante la expedición, vamos a decir? No hacía mucho frío. Esto es julio. Ya veis que estamos escalando con una camiseta térmica de manga larga, un for. Estás haciendo actividad, luego te tienes que poner. Pero yo llevé la misma ropa que llevo aquí a Pirineos o a los Alpes en invierno. O sea, esa ropa llevé.
Quiero decir que no llevamos nada. Joder, vas a una expedición al Himalaya y pasamos 7.000 anoche, tienes que llevar buzos de plumas, unas botas específicas. Aquí, con la ropa que tenemos para ir a los Pirineos en invierno, en esa época te es suficiente. No, yo no hubo momentos que hace fresco, hace frío, pero no hay unas oscilaciones de temperatura terribles. Como no se hace de noche tampoco, pues no sé, pues puedes estar a 3 grados, pero puedes subir al mediodía, que el sol está un poco más arriba y tal, pues puedes subir a 12, a 13, igual algún momento hasta 15, y luego yo escalando no tengo recuerdo de haber pasado frío. O sea, estás haciendo actividad, pues como aquí, cuando subes, pues como si subes a Gorbea, te pones la chaqueta para bajar y tal. Y ya veis que estamos escalando sin guantes. No, y luego en el barco, dormíamos con sacos de plumas, en el barco sí hay mucha humedad. Mucha humedad. Entonces, te da la sensación todo el rato que estás mojado, sobre todo cuando estás haciendo la travesía, cuando estás en el mar, ¿no? Y ahí sí te da la sensación de que te metes al saco, me cago en la mar y estás mojado. Pero, porque en el barco tenía una estufa de gasoil, pero esa estufa de gasoil solo se puede poner cuando el barco está parado, ¿no? Entonces, cuando el barco estaba parado, el barco era súper acogedor. De hecho, habéis visto que cuando estábamos en Islandia por la costa oeste, fuimos al monte este del Stakenton este de Julio Verne, y fuimos para obligarnos a salir del barco, porque te haces cómodo. Esto es como cuando estás en casa y dices, miras por la ventana y dices, qué malo hace, con lo bien que estamos aquí. Entonces, en el barco, en el puerto, estás muy bien, o cuando está amarrado está muy bien, pero te tienes que obligar a salir, porque si no, pues la lías, si no, no harías nada, dirías, cabo la mar. Por eso ahí, en esa excursión que hicimos, fue, venga, vamos a salir, porque si no aquí nos atontamos. Sí. Pero no hace excesiva, no hace frío, o sea, no hace mucho frío. No hace mucho frío. Y ropa la que usas aquí, en invierno. Sí. Pues nada, creo que hay un vino, ¿no? Un picho, no, un vino. Si me permitís. ¿Habéis pensado en darle alguna divulgación a este documental tan precioso, tan pedagógico, tan humano? Vemos los programas de vascos por el mundo, pero también podríamos decir españoles por el mundo, y yo creo que igual le podíais dar alguna proyección que no quede solamente aquí, porque merece la pena. Pues gracias por los ánimos, pero Aitor, sí, Aitor lo mandó a varios festivales, sobre todo sudamericanos, y en este cartel no se ve, pero en otro cartel que tenemos por ahí se ven los laureles que tiene la película, porque ya sabéis, los laureles son pues eso, como los premios, ¿no? Entonces se mandó a varios, no sé si a 5, ¿no? Festivales, sí. Lo mandó Aitor, a 4 así creo que se mandó, y lo proyectaron ahí, no nos pagaron el viaje para ir a verlo, ni nos dieron dinero, ni nada de nada, nos dieron los laureles y dijimos, pues estos hay que ponerlos ahí, que es lo único que nos han dado, o sea, no, nada más. Y luego, sí, al Mendicín sí que lo presentamos, pero bueno, pues el Mendicín presentan un montón de películas con una calidad de la hostia y con un presupuesto de la hostia, y está, el presupuesto es pues cero patatero. Entonces pero en esos festivales sí que la cogieron, y luego bueno, pues la hemos aprovechado y la hemos dado en estos sitios, en clubs de montaña, en la Semana de Montaña de Oviedo, la Federación Vizcaína también se estrenó en la Federación Vizcaína, y luego pues en muchos clubs de, sobre todo de montaña, ¿no? O sea que está guay que la fundación pues se haya acordado de los montañeros aventureros que no somos famosos y lo haya proyectado aquí, porque es verdad, también hay gente que hace cosas por ahí sin pasta y a lo loco. Bueno, pues es que ricasco Sigor, es que ricasco Aitor por compartir vuestra experiencia con nosotras y nosotros, es que ricasco a vosotros por venir. Todavía no hemos acabado, pero el que quiera o la que quiera aquí fuera tenemos la oportunidad ahora de tomar algo y poder seguir conversando con Aitor y con Sigor. Es que ricasco.